Amigas, amigos, muy buenas tardes o buenas noches, porque ustedes nos lo pidieron, nos lo han pedido a través de la Defensoría de Audiencias y de manera directa, esta emisión de versiones públicas, una vez más, y le agradecemos muchísimo al doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Vamos a tener una entrevista con el doctor Gustavo Reyes Terán como la hemos tenido a lo largo prácticamente de tres años, para explicar y poder eh, darle certeza y tranquilidad a los mexicanos y a las mexicanas sobre esta cuarta temporada de vacunación y de atención al COVID-19, a la temporada de influenza y de otros, de otros virus que están también en el ambiente. Y creo que es muy importante, porque es un tema de interés público nacional, que podamos abordar ese tema. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto, Genaro, estar aquí nuevamente. Gracias por. Eres invitarme. el consentido, de veras, por, por la audiencia de. Avisiones públicas. Muy halagado por eso. Sí. ¿Cuál no? es tu, tu diagnóstico? estamos eh, Vamos a iniciar, ya inició una campaña de vacunación contra el COVID-19 y contra la influenza. Y hay todavía muchos temores y preocupaciones de la población. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las características más importantes que tenemos que tener en cuenta en esta temporada? Bueno, los cuidados que debemos de, de los tener. Los cuidados. ¿sí? Es una temporada otoño-invierno. Eh, y, y como cada eh, temporada de frío en el hemisferio norte es importante tomar en cuenta los virus respiratorios en su totalidad. El, obviamente SARS-CoV-2 y su enfer la enfermedad que produce COVID-19 es importante porque aún está causando problemas en el mundo, aunque comparado con lo que hemos vivido en los últimos años, realmente la, la implicación que ha tenido en las últimas oleadas u oleaditas ha sido mínima. No, mínima en el contexto de no tanto de las infecciones que también se han reducido, sino en las complicaciones de COVID que son eh, hospitalizaciones, intubaciones y sobre todo muerte de las personas. Eso ha disminuido de una manera eh, dramática y más no, del no representa mucho más del 90% inclusive uh -huh. eh, con decirte que la oleada que acaba de pasar pues en los institutos que en la zona metropolitana podrían ya funcionar como un termómetro de las complicaciones graves de covid y sobre todo en el instituto nacional de enfermedades respiratorias el iner sí. el, las implicaciones han sido mínimas, incluso hasta ahora, mínimas de lo que ha representado, por ejemplo, el, un problema de influenza invernal. Pero, o sea, la temporada otoño-invierno, la temporada empieza de los virus respiratorios, empieza justamente de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo se termina habitualmente. Y COVID eh, recientemente ha pasado una pequeña ola. Que aún está pegando en otros países, pero también va hacia la disminución. ¿Es la misma variante o es otra variante? No, es otra, son otras variantes. Otras, Ahora ya. hay una lo que algunos han denominado una combinación de variantes. Sí. O sopa de variantes, le han llamado también. <laughs> El, son eh, todas eh, derivadas de Omicron, es importante, ¿no? sigue siendo la variante Omicron y ahora son las hijas y las nietas y las sobrinas y las de, de omicron entonces el, la de característica camino. es lo que alguna vez hemos platicado aquí la evolución de los virus es un continuum sí. el, es muy dinámica y las variantes eh, que eh, permanecen o que prevalecen sí. El no es una como pasó con alfa, delta y omicron en su Así tiempo, es. sino ahora son múltiples sublinajes en este caso de omicron y que tienen características de evadir la respuesta inmune y, y se han encontrado ahora como cada vez más con poblaciones heterogéneas, le llamo yo, es decir que son son, es una población en México en particular que ha recibido varias dosis de vacunación, que ha recibido también infecciones naturales, infecciones de, con el virus. Así es. Estando o no vacunados, antes o después de cada dosis de, de la vacunación. Y esto ha creado uno de los muros más eh, fuertes que ha habido, y yo diría que del mundo, eh, eh, de manera que el resultado ha sido lo que estamos viendo ahorita, una, una implicación muy pequeña de lo que el COVID eh, comparado con lo que causó en las primeras dos oleadas, tres oleadas sobre todo. Entonces serían dos factores importantes que podríamos prever que no va a ser un, un daño tan fuerte como en 2020 o 2021 todavía. En primer lugar, pues la enorme cantidad de, de vacunas y de variantes de vacunas, que se le aplicaron a la gran mayoría de la población. Y en segundo lugar, la gran capacidad de mutación de la variante Omicron y de sus sublinajes. ¿Se, compro se comprueba lo que alguna vez nos dijiste que conforme se fuera mutando, a lo mejor sería más rápida su, su desarrollo, pero también más corta y menos letal su efecto? El, en general, bueno, es, es una característica de algunos de los virus que se vuelve eh, menos patogénica, sí. pero más que la variante se haya vuelto menos patogénica, es decir, con menos capacidad de producir daño, lo que ha ocurrido es que la población se ha fortalecido en su sistema inmune, su sistema de defensas. Eh, es decir, si la variante que actualmente, o de alguna de las varias variantes que están provocando las infecciones en este momento, infectaran a la población de 2019, antes de que apareciera sí. SARS-CoV-2, te podría decir que el impacto habría sido el mismo que vimos en las primeras oleadas del, del COVID. Eh, sin embargo, ahora la, la inmunidad el, es robusta. Gracias a la vacuna, a las vacunaciones, y, pero también gracias a las infecciones que la población ha tenido. La población se infecta, más del 90-95% de la población se ha infectado wow. y la gran mayoría de esta población ha recibido dos dosis o más. Y esta combinación, yo te diría, son los dos factores fundamentales que en este momento han... Ha, eh, han resultado en que las complicaciones por COVID no se vean con la frecuencia ni con la intensidad que se vieron que se vio hace eh, en los inviernos de sobre todo del 21-22 que fue terrible sí. y del 20-21 que fue todavía más terrible. Es decir, se cumplió el pronóstico epidemiológico. Absolutamente. De la inmunidad de rebaño que nos había comentado el doctor Hugo López Gatel en varias conferencias vespertinas uh -huh. y que se aplanó la curva. El... Bueno, se cumplieron la... la inmunidad generada por la propia infección con el virus, más la vacunación y, en este caso en particular, la combinación. De ambas, eh, eh, de ambas exposiciones al virus de alguna manera, sí. tanto por la vacuna eh, el, como por la infección, eh, eh, provocaron que la inmunidad se robusteciera de una manera eh, eh, más que aditiva, como sinérgica, y esto ha causado una mayor protección. Es decir, el virus ha tenido la misma capacidad de causar el daño, sin embargo, la inmunidad es mayor. Exacto. Y este hecho de que la inmunidad sea mayor ha resultado en que las complicaciones se vean eh, con mucha, pero mucha menor frecuencia, tanto que no ha tenido implicaciones sobre el, las operaciones hospitalarias y tampoco en la actividad cotidiana de las personas, que Así eso es, es fundamental, esto no había pasado antes. Y ahí vamos ya más de un año con, con esta eh, característica en México, no, eso es, es muy importante. Por eso el, eh, la población mexicana, además recibió eh, de las tres plataformas más de cinco tipos de vacunas, exacto. El, lo que no se vio en otros países del mundo y que más del 90-95% de la población se ha infectado. Y estos dos hechos, este, eh, desde mi punto de vista. Eh, no sabemos bien qué implicaciones ha tenido, pero sabemos que la población mexicana está muy protegida contra las complicaciones graves del COVID. Y qué posiblemente bueno, también para las infecciones, porque Exacto. nuevamente recordar al, a la audiencia que el, las vacunas no previenen la infección, eh, previenen las complicaciones, no la infección. Y yo creo que por eso... Pienso que por eso eh, podría explicarse bien que las infecciones por SARS-CoV-2 eh, son realmente leves en la gran mayoría de las personas. Qué bueno que mencionas este, que fueron más de cinco tipos de vacunas, porque vuelve otra vez en estos momentos esta discusión, yo diría infodémica, es decir, eh, llena de mentiras o de alteraciones o de desinformaciones, donde se insiste en que una vacuna es mejor que otra. Que no es posible que nada más nos den a nosotros la, la Sputnik y la Abdala en estos momentos, cuando hay Pfizer, hay AstraZeneca, hay Moderna, en fin, como si fuera una discusión de marcas. Eh, creo que es muy importante que la población sepa: los cinco tipos de vacunas que se aplicaron son muy eficaces, ¿no? Sí, seis ahora con seis. Abdala, ¿no? Eh, seis tipos de vacunas son. Eh, todas han demostrado su eficacia o efectividad. Y también, más importante aún, la seguridad, su SACS. seguridad. Entonces son vacunas seguras, de eso la, 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 las personas deben de tenerlo muy claro, son vacunas eh, totalmente seguras, eh, los efectos adversos ya los hemos comentado, son sí. eh, más o menos similares en la, en las diferentes, con los diferentes tipos de vacunas, pero ocurren muy, muy, muy... Eh, infrecuentemente. Y por otro lado, son efectivas y son, han mostrado también ya con estudios formalmente hechos para ver la eficacia, sobre todo muy al principio, su eficacia. Ahora, como refuerzos, y esto creo yo es fundamental para que la población sepa, el hecho de que te hayas vacunado y te hayas infectado o te hayas infectado y luego vacunado, sí. o te hayas infectado, vacunado y vuelto a infectar y vuelto a vacunar y, y se puede hacer Ese un juego de con, variables. Con, eh, con estas variables que no sabemos en el, realmente con exactitud en qué extensión está jugando un papel para una mayor protección o menor protección a las nuevas variantes. Eh, pienso que es un fenómeno eh, que en México sobre todo se ha dado porque hemos utilizado diferentes tipos de vacuna eh, y sobre todo en que hay por lo menos uno o dos estudios que han demostrado que aunque en la población que nunca se ha infectado, y esto fue muy al principio de la pandemia, el, las diferentes vacunas sí mostraron diferencias en su eficacia. Por ejemplo, las de RNA mensajero como Pfizer y Moderna sí. fueron más eficaces eh, y producían una mayor antigenicidad eh, y eh, teóricamente mayor protección comparado con las otras vacunas como eh, Sputnik o AstraZeneca o la eh, Cancino. O la, eh, o la de virus como la... Eh, eh, moderna? Sinovac. Ah, Sinovac. O uh -huh. Sinovac. El, y, e incluso Abdalá, ¿no? Eh, que son las seis diferentes que se han usado en México. Okay. Eh, A ver, ¿nada más para repetirlas? Pfizer. Moderna, moderna Sputnik, Sputnik AstraZeneca, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Abdalá. Eh, Abdalá. Eh, estas últimas cinco. Jansen no también mensajero. Janssen, que ah, es Janssen. una séptima que al principio se utilizó y ahora ha, ha, ha caído en el desuso. Eh, una, o, sea, mostrar, o sea, lo que quería decir es que el, el, los de ARN mensajero o RNA Mensajero era, mostraron su mayor eficacia comparada con las demás sí. vacunas, cuando la población era, eh, no se había infectado. Exacto. Pero una vez que la población se infectó y se había vacunado es decir, con las dosis de refuerzo, la antigenicidad era muy similar en las diferentes, en, con los diferentes tipos de vacuna. O sea, es decir, el, ya no importaba el tipo de vacuna para eh, crear una protección contra las nuevas variantes que se vinieron dando con las diferentes oleadas. Ahora, este fenómeno eh, inmunológico, virológico en las personas, eh, es cuando digo no se ha estudiado bien, y por eso, aun cuando las nuevas formulaciones de vacunas con la, basadas en las variantes que ocurrieron o que dominaron sí. en el planeta o en un país en las últimas oleadas, como es el caso de la, de la monovalente de, de Pfizer uh -huh. o la de Moderna, ¿no? El, que se están evaluando actualmente por COFEPRIS para obtener su registro sanitario y, pueda ser, y puedan ser adquiridos por la población, como lo, el, el, el presidente lo, lo sugirió en su momento. Sí. El, no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias de su uso en la población mexicana. Entonces, estas vacunas, desde mi eh, opinión eh, muy particular, el, deben de, eh, pues de, de tener un seguimiento del uso y de, sobre todo del resultado de su uso en las diferentes poblaciones, en particular la, las poblaciones que tienen más riesgo de complicaciones, que la, les llamamos las vulnerables, es decir, las personas de 60 o más años, 65 o más años, yo diría 75 o más años, porque es esta población la que... Eh, podría tener complicaciones todavía por COVID, como lo tendría también para influenza, como lo tendría para el virus incisal respiratorio u otros virus Exacto. de los virus respiratorios. no el, Esta población en particular debe ser seguida y también los inmunocomprometidos con un alto riesgo de complicaciones: diabetes, eh, los, los que tengan cualquier enfermedad descontrolada de las crónicas o, o la obesidad, por ejemplo. obesidad también. O más que incluso más que todo ello con personas que están recibiendo activamente tratamiento contra cáncer, tratamiento inmunosupresor o quimioterapia y, o eh, inmunosupresores particulares, ¿no? inmunoterapia particular que podrían condicionar que su sistema inmune no produzca anticuerpos para combatir al virus eh, aún estando vacunado. Entonces, esta población en particular, habrá que ver cuál es la efectividad de las nuevas vacunas. Eh, porque seguimos pensando, bueno, yo pienso y también un grupo de expertos de que las vacunas con base en el virus ancestral siguen siendo efectivas por, eh, muy probablemente por esto que se llama la memoria inmunológica, que queda tanto con la infección con, como con la vacunación. Eh, Pero espero, espero haber explicado más o menos el bien. fenómeno virológico, inmunológico y por qué. La, eh, no es fácil decir vienen las nuevas vacunas con base en la última variante y van a ser más eficaces. No es así realmente. Claro. Eh, es más, yo diría no que no son caramelos nuevos. No, en absoluto. No son. Eh, nadie puede garantizar que sean mejores en una población dada con ciertas condiciones dadas, como es el caso de la población mexicana. Así es. Vamos a un corte, doctor. Bien. No nos dejen. Regresamos a versiones públicas. Con alguien que no conozco. Y es muy rico. Quiero conseguirla a ella, Sabina. Sin la ayuda de Dios, no esperes conseguir nada. Hacerle un trabajito hacia un vivo es muy doloroso. Cinema 14 presenta Guchachi. Función estelar. Miércoles, 22 horas. Ay, ahorita. 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 Ahora. No dejes el último, lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, debes tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 22 de enero de 2024. Las elecciones las haces tú. Participa. INE. Esta semana en Salud y Deporte conmemoramos el Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación hablando sobre racismo y cómo se siguen viendo actos discriminatorios dentro del deporte de nuestro país y en todo el mundo. Platicaremos con Denise Medina, una experta en el tema, y el ex árbitro de fútbol mexicano, Adalid Maganda. Acompáñanos en Salud y Deporte este jueves a las 17 horas y el domingo en la repetición por Canal 14. Amigas, amigos, estamos en versiones públicas con el doctor Gustavo Rillesterán y estamos hablando de esta inmunidad robustecida en la población mexicana frente al fenómeno de la diversidad o la variedad de vacunas que recibió el 95% de la población, más el hecho de que más del 90% de la población también ha tenido una o dos o más infecciones. De COVID-19, ¿no? Por lo menos una. Por lo menos una. Ahora, anunciaron un esquema de vacunación. El gobierno federal ha anunciado un esquema de vacunación para las personas mayores de 65 años, con ciertas. Embarazadas. Embarazadas y menores, ¿no? De edad. Y menores con, con morbilidades, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta campaña? ¿Son dos vacunas? Sí, son dos vacunas: Putnik y Abdala. Son con base en el virus eh, ancestral, el virus original, eh, pero que han demostrado su eficacia y son las que el gobierno ha, eh, va a proporcionar a las personas eh, con las características que tú has mencionado. Es decir, gratuitas? las que podrían tener mayor eh, probabilidad de complicaciones contra COVID y es eh, y, eh, a manera de protegerlas para este invierno donde se esperaría que hubiese una oleada más con la variante que sea. Esas son las que se van a distribuir de manera gratuita de manera para manera gratuita Y se van a aplicar con todo el programa que el subsecretario Ruy López Ridaura ha indicado. Ahora, al mismo tiempo, Cofepris está aprobando o discutiendo la venta sí. en farmacias o en... O en instituciones, este, privadas de la nueva eh, vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca que parece que no fue admitida todavía y Moderna, ¿no? Estas vacunas también pueden entrar en el refuerzo, pero ya es una adquisición voluntaria de cada quien, ¿no? Sí, como en. Hay muchos países, más bien el, los países que han aprobado el uso de las vacunas nuevas, por, para que la, eh, la población que nos ve nos entienda bien, de Pfizer y Moderna, hay otra que se llama Novavax, eh, pero Pfizer y Moderna. El, se están evaluando o se van a evaluar todavía en muchos países del mundo, sobre en todo el continente latinoamericano, por ejemplo, no hay un país que las haya eh, autorizado su uso y demás. En, en México en particular iniciaron ya todo el proceso para obtener la, el registro sanitario que lo da Cofepris. Okay. Para ello Cofepris se basa en un comité que se llama comité de moléculas que es un comité de expertos que evalúa con base en todos los datos que COFEPRIS le exige a la, a la empresa, a la farmacéutica, el, pues evalúa la, la eficacia primero o la efectividad y evalúa la seguridad también de, de la vacuna y una serie más de procedimientos regulatorios que COFEPRIS tiene que asegurar. Eh, que se cumplan para poder otorgar el registro sanitario. El Comité Así de es. Moléculas da una opinión, simplemente, que es favorable o no favorable. Lo que ocurrió eh, con la vacuna Pfizer ayer es eh, que el, eh, unánimemente se dio eh, la opinión favorable. favorable. En mi caso particular, bueno, con, sugerí esta, este seguimiento clínico de la población vulnerable, sobre todo con base en todo lo que explicamos en el segmento anterior. El, la vacuna de AstraZeneca, eh, no participé, me parece que, que eh, faltaron documentación que había pedido Cofepris y que no dio la farmacéutica, eh, eh, puedo equivo equivocarme en sí. esto que estoy diciendo, pero eso es lo que entendí. Y que por ello no, este, ¿No, fue no, no, no fue. no hubo votos favorables. Ah, ok. Y con Moderna, sí. El, el comité solamente emite. Eh, opiniones voto, favorables. Una opinión. ¿Favorable o no? No es vinculante. Ah, no es vinculante. El, la opinión eh, se da al a la, um, se da a la comisión de autorización sanitaria que es el área eh, dentro de la COFEPRIS que finalmente decide con base en esta opinión del sí. comité y en otras, eh, otras opiniones o más bien otros eh, factores determinantes más de su decisión final que es otorgar o no el registro sanitario así es y con ello ya la farmacéutica podría eh, pues vender su producto no y en el caso de Moderna se definió el, ya no, una opinión? hasta ahora no sé qué es lo que ha ocurrido pero el, eh, el eh, su, supongo que va a ser muy similar a la de Pfizer lo sabremos en breve sí y eh, también eh, cómo fue la discusión pero lo interesante ahora es que la discusión fue pública la fue transparente de manera absolutamente directa, en fue en vivo por primera vez y a mí me parece que el, el acto de transparencia ha sido histórico para Así la es. COFEPRIS y es gracias a su comisionado ¿por qué se dice Smart. que son nuevas vacunas? Eh, porque, eh, porque, porque normalmente la gente piensa que ah, pero no ya habían aprobado la Pfizer y la y la Moderna. Sí no es que la el, pues el concepto de nueva viene de que aunque la plataforma sí para hacer una vacuna es la misma, el antígeno que se utiliza para provocar cuando se introduce por una inyección a un músculo el de una persona, provoca una respuesta de anticuerpos. Ah, la okay. respuesta de anticuerpos va dirigido a un antígeno. El antígeno original es el del virus original, el que llamamos el ancestral, el primer virus Exacto. que surgió y con base en ello fueron hechos todas las plataformas y vacunas que se aplicaron eh, inicialmente. Le llamamos nueva porque el antígeno, la partecita del virus, sí. en este caso eh, en el que se basan estas nuevas vacunas de Pfizer y Moderna y también Novavax, estas partecitas del virus ya son un poco diferentes, bueno, mucho diferentes que la anterior y que se asume que podrían generar una mejor respuesta de anticuerpos ah, okay. y, y todo indica que sí Sin, en, en, el labo, en los estudios de laboratorio que se han hecho los estudios preclínicos y los clínicos más bien los estudios de laboratorio que se llaman estudios de, eh, de neutralización de anticuerpos han demostrado que sí estas nuevas vacunas parecen pro, eh, provocan una mayor respuesta de anticuerpos contra la variante al que están hechos y contra otras variantes inclusive que son las que están predominando en este momento. Ahora, si, si esta observación de que provoca una mayor respuesta de anticuerpos se traduce en la, en, en la clínica, en evitar eh, muertes, complicaciones, intubaciones o incluso infección, eso no se sabe bien en qué extensión. Este, eh, ocurre o va a ocurrir cuando se utilicen ya más masivamente como, como está ocurriendo en este momento en varias partes del mundo okay. y como seguramente ocurrirá en México en algún momento. En un caso hipotético, no soy una mujer embarazada, evidentemente, eh, no tengo más de 65 años, no soy del grupo que va a recibir prioritariamente la vacunación por vía de las instituciones públicas. Y si yo quiero tener una no, vacuna ¿no sí? Max, el embarazo ¿no? es, es una indicación de también para recibir Exacto. la vacunación contra COVID. Pero quienes no estén en ese caso, uh -huh. ¿cómo le podrían hacer? Es decir, cómo le vamos a hacer los que no estamos en esas eh, en esos supuestos y nos queremos eh, vacunar. Necesariamente tiene que ser con las que se autorice ahora con, vía COFEPRIS en el caso de Pfizer y Moderna, o también puede ser con Abdala ¿Y con Sputnik? Puede ser con cualquiera. La gente va a tener libertad para decidir con cuál vacunarse. Eh, las que proporciona gratuitamente el gobierno son Sputnik y Abdala, que son seguras, son eficaces y, y, y pueden administrarlas o recibirlas con absoluta confianza y seguridad. ¿Puedo aplicarme también la vacuna? de. abajo en el contexto Ajá. de las indicaciones que la Secretaría de Salud a, para este, estos... Así es, así es. Casos. Ha publicado e indicado. Ahora, eh, viene también la, la vacunación contra la influenza, ¿no? Por supuesto. ¿Se pueden aplicar las dos vacunas? Simultáneamente, eh, diferentes brazos, el mismo día, ¿El por mismo la día? misma persona, sí, por supuesto. Porque hay gente que dice que se va a enfermar de, de no, las dos vacunas. No, no, no el, se pueden aplicar. Es seguro aplicárselas. Y en el caso de la influenza. ¿Qué estamos esperando? O sea, eh, eh, la influenza de una u otra manera pues, se ha vuelto eh, estacional. La, la influenza eh, eh, tiene ciclos epidémicos que generalmente ocurren en esta temporada, de octubre hasta marzo inclusive, sí. con un pico en, entre enero y febrero. Eh, la, eh, la vacuna contra influenza, eh, y aquí hay unos datos interesantes, ¿no? La durante los últimos años ha habido vacunas tetravalentes y trivalentes. Es decir, la vacuna contra influenza está formada de acuerdo a la, a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para protegernos contra dos tipos de influenza, bueno, de influenza A, influenza A, eh, que son H1N1, el pandémico que nos afectó del 2009. en 2009 y H3N2 que ha predominado en los últimos años y, pero también contra influenza tipo B eh, una que se llama Victoria y otra que se llama Yamagata entonces se llama por ¿Pero? eso se llama Victoria y cuál Yamagata Yamagata son las, eh, las cepas con las que se basa la la vacuna por eso se llama tetravalente cubre cuatro diferentes eh, virus sí dos tipo A y dos tipo B el, y se ha aplicado en los últimos años. En México se ha aplicado generalmente la trivalente y este año por primera vez se aplica la tetravalente. Ah, la tetra. La tetravalente, la, la, la que cubre las los cuatro. cuatro diferentes virus. Hasta la japonesa yamagata. El, sí, el, lo i, irónico, lo interesante de esto es que la, esta cepa eh, eh, yamagata de la influenza B eh, se ha extinguido en los últimos años, se, incluso se, se ha planteado que ya es una cepa extinta ah, qué bien. Eh, y que bueno, pero el, aún así la tetravalente que se va a aplicar ahora es recomendable y es la que se está aplicando para las poblaciones eh, bajo los criterios que la Secretaría de Salud ha publicado, los mayores de 60, 60 65 años, en, mujeres embarazadas. Y, y población inmunocomprometida y, y niñas y niños de seis meses hasta casi seis años de edad. no Es la población a la que va dirigida. Con los niños es lo mismo, es decir, sí. no hay una vacuna especial para la población infantil, No, no hay una vacuna especial para, para ellos, es la misma tetravalente. El, bueno, el ciclo epidémico de influenza comienza en octubre y termina en marzo, el pico es entre enero y febrero. Y siempre las consecuencias más graves, es decir, hospitalizaciones, intubaciones y muertes, igual que COVID, se observan en, los, en, la, en la población vulnerable o en los niños eh, menores de 5 años. Por eso las vacunaciones en los dos grupos extremos es fundamental. Pero hay otro virus también, el virus incisional respiratorio. Ese es otro. Es otro virus que en los últimos inviernos, tanto en el hemisferio norte, es decir, hace un año, eh, casi un año, y en el hemisferio sur, en lo que fue nuestro verano, ¿no? y sobre todo en países como Australia, sí. como Chile, por ejemplo. El... Chile acaba de tener una... Ah, en, en, su, en su invierno, que fue nuestro verano, tuvo una, una temporada muy difícil y muy dura de influenza, tanto que pidió ayuda a otros países, México envió... A una buena cantidad de expertos en, en infecciones respiratorias, en neonatología, en pediatría, en terapia intensiva, en neumopediatría, que apoyaron al país. Eh, y bueno, el, esto fue reconocido por el gobierno chileno y demás. Eh, muchos, la mayoría de, de, esta, de las médicas y médicos que fueron, eh, lo quiero decir y agradecerle, fueron de los Institutos Nacionales de Salud. De los que coordinas. Sí, así es. ¿Y este virus incisional respiratorio, cuál es su característica más importante? ¿Es muy parecido a la bueno, influenza? A afecta sobre todo a la población infantil, ah, y sobre okay. todo a los menores de 5 años, sobre todo a los menores de 2 años y sobre todo a los neonatos, que son los menores de cuatro semanas. ¡Wow! El, y sobre todo a la población que tiene una o a los mayores de 65 años. Eh, pero sobre todo a la, a la población infantil que tiene, eh, bueno, infecta a, en general a todo mundo, pero las complicaciones muy graves, bronquiolitis y formas muy graves de insuficiencia respiratoria y que ponen en riesgo la vida de la población infantil, ocurre en la población que tiene eh, factores de riesgo, en particular eh, asma o alergia. Eh, que es, y, y, y los inmunocomprometidos que son la población en los que hay que ponerle una enorme atención. ¿Y hay vacunas para este virus? Hay una vacuna muy recientemente aprobada que seguramente se evaluará por Cofepris para el próximo invierno, eh, veo difícil que para este, el, eh, y también eh, hay anticuerpos monoclonales que se están eh, utilizando. Y que yo creo que el próximo año podría eh, evaluarse para saber si la eficacia y la seguridad y sobre todo la, el costo-beneficio eh, pueden resultar en su autorización para el próximo año. Perfecto. Esto lo hará COFEPRIS. Perfecto. Vamos a un corte, doctor. No nos dejen. Regresamos con el doctor Gustavo Reyes Estelán, aquí en Versiones Públicas. Tú de veras no entiendes. ¿Con qué gente te andas metiendo? Mírate cómo estás. Pareces un alma en pena. ¿Qué pasó con el muchacho del otro día? Tiene que regresar un día. Tú sigue mirando hacia el cielo. El secreto está en no abandonarse al odio. Cinema 14 presenta. Mil nubes de paz cerca en el cielo. Amor. Jamás acabarás de ser amor. Miércoles 23.35 horas. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Esta semana en Salud y Deporte conmemoramos el Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación, hablando sobre racismo y cómo se siguen viendo actos discriminatorios dentro del deporte de nuestro país y en todo el mundo. Platicaremos con Denise Medina, una experta en el tema, y el ex árbitro de fútbol mexicano, Adalid Maganda. Acompáñanos en Salud y Deporte este jueves a las 17 horas y el domingo en la repetición por Canal 14. Regresamos a versiones públicas. En tanto hacíamos la entrevista con el doctor Gustavo Reyes Terán, la COFEPRIS ya y anunció que se aprobó la vacuna monovalente de Moderna y no se aprobó la bivalente de Moderna. Y ahora le preguntamos al doctor Reyes Terán. ¿Qué significa esto? Bueno, nuevamente, este, la, el comité, que el Comité de moléculas dio una opinión favorable para la monovalente y una no favorable para la bivalente, y eso pasa ahora a la, a la a Comisión de Autorización Sanitaria. Bueno, lo que significa es que la vacuna monovalente es muy similar a la que se aprobó ayer eh, de Pfizer, o más bien la que se dio una recomendación favorable, una opinión favorable de la de Pfizer. Y que eh, está basada en una variante de las más recientes que, que han ocurrido y que todavía predominan hasta ahora en el mundo y también en México, que son la variante se llama XBB1.5. Eh, es un. Parece des, fórmula es un, matemática. Es una subvariante descendiente de, de Omicron. Ah. Él, y, la viva Lente, que no obtuvo una opinión favorable del comité de expertos del comité de moléculas de COFEPRIS el, está basada en esta variante última XBB.1.5 y también en la ancestral, es decir, es una vacuna con doble antígeno, ah, okay. el antígeno del virus más viejo y del virus más, más, nuevo. Res, más reciente que ha tenido. Que, o que ha dominado en las oleadas y oleaditas que ha habido en el mundo y por qué es tan difícil aprobar el modelo bivalente porque no está confirmado no, su, su eficacia eh, eh, no lo sé habría que preguntar o ha, habría que ver la discusión y las razones que dieron los expertos para no aprobarla el, eh, pero a mí me hace sentido completamente no el este, la, Realmente si sí, la, la justificación para proponer o para tratar de para solicitar su registro sanitario y su venta o uso en las poblaciones, pues el, es justamente que está basada en las últimas variantes y que por tanto podría tener un mejor efecto que las ancestrales. El, eh, eh, habría, eh, no sé exactamente por qué no dieron una opinión favorable con respecto a la bivalente. Pero insistir, yo creo que es muy importante insistir, ahorita que estamos eh, en televisión abierta, que el, lo que no debe preocuparle a la población es que el cuadro de vacunas que hemos tenido desde antes, que fueron seis, que se aplicaron a la población, y ahora, estas eh, cuatro que están, por lo menos Abdala, uh -huh. eh, Sputnik, la de Moderna y la de Pfizer, uh -huh. son lo suficientemente eficaces, ¿no? Sí, eh, y seguras, y eficaces eh, también. El, la, no sabemos qué vaya a pasar en este invierno. Eh, yo podría decir: eh, tenemos a una población que lleva eh, mexicana mucho tiempo sin dosis de refuerzo. Casi un año, ¿no? Sí, o, o, un año y para muchas personas más de un año. ¿Y, y cuál, es, cuál ha sido el resultado de las oleadas? Realmente su implicación ha sido mínima. Exacto. Mínima y comparado con cualquier país del mundo, el, en México. Sí. Entonces, cuando se. Es decir. Esto es importante desde el punto de vista de política pública eh, cuando hay que tomar decisiones pensando en la población general. Sí. ¿no? Y por ello, desde mi punto de vista y acertadamente, se, de se decidió cómo utilizar vacunas que han demostrado su eficacia en el contexto de una población que ya se infectó, que ya se vacunó con por lo menos dos dosis y que se infectó por lo menos una vez con SARS-CoV-2. Así es. De manera que esa memoria inmunológica que se tiene ante cualquier eh, inducción de una mayor respuesta de anticuerpos, en este caso muy específica, el, pienso que con cualquiera de las vacunas se puede volver a activar esa memoria y producir anticuerpos finalmente contra la variante que sea. Es importante Así decirlo. Es. Por eso nosotros estamos muy tranquilos y seguros de que las vacunas que se están utilizando proporcionadas por el gobierno son... Seguras y son eficaces también. Y es importante subrayar otra vez que la vacuna no evita la infección, la infección sino es. que es una. Evita complicaciones. Y hasta sí, ahora de han demostrado esa efectividad para evitar complicaciones. Como médico, infectólogo, especialista, ¿tú qué le recomendarías a una persona que no está dentro de los, de los sectores poblacionales prioritarios? Eh, que se ponga la vacuna de refuerzo o que consulte a su médico? El, yo sugeriría que acate las disposiciones del programa de la política pública de la Secretaría de Salud. Es decir, cuales? que solo que las reciban las personas que eh, están en, eh, en los criterios de uso de las vacunas actualmente, ¿no? que ya las mencionamos. Ahora, el, si una población sin esos criterios quiere vacunarse, y como lo ha dicho el presidente mismo, que tengan libertad de vacunarse, no hay contraindicación para hacerlo. Exacto. De que si va a ser eficaz y, eh, en ellos, eh, el, eso es muy cuestionable en este momento. ¿Y en el caso de la infección? Porque no evita la infección. Exacto. Y porque si se infectan, pueden, eh, una persona sin las condiciones que hemos mencionado pues tienen un riesgo mínimo para tener complicaciones, que no sabemos si la vacunación se los va, este, va a modificar ese riesgo mínimo que tienen para tener complicaciones. así es. Se ha hablado también del, del el COVID eh, largo o el síndrome post-COVID ¿COVID? ¿COVID agudo, eh, y, pero hasta ahora no hay ¿Existe? evidencia eh, convincente científicamente, de que puedan evitar su aparición eh, o prevenir la aparición o disminuir su frecuencia. En el caso de la influenza, ¿qué le recomendarías a la población en general? Que acate las disposiciones de la Secretaría de Salud, son basadas en evidencia y que van a proteger a las personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones por influenza. Y en el caso que también hay que recordarle a la población que no son los únicos virus que vamos a tener en esa temporada. Así es. Hay muchísimos virus respiratorios. Sí. ¿Qué prevención o qué medidas de prevención podemos adoptar? El, las, todas las medidas que se han denominado no o intervenciones no farmacológicas para prevenir la infección, evitar los espacios cerrados, evitar si una niño o niña o una persona está enferma de eh, estar con síntomas respiratorios, no acudir a la escuela o al trabajo, no tener contacto, cubrirse con cubrebocas. ¿El uso de cubrebocas el, es eficaz sí, el, para cualquier virus? Bueno, es, el uso eh, eh, tan discutido por mucho tiempo, digo, el, la población que tenga síntomas respiratorios eh, debe usar cubrebocas. Eh, justamente para evitar el contagio a los demás. Y los que no tengan la infección en espacios cerrados, digo, es recomendable el uso de, de cubrebocas, no tal cual lo, el, la propia Secretaría de Salud lo ha dispuesto en sus lineamientos. Y recuerdo que también se había probado, hace un año exactamente, más o menos que tuvimos nuestra última entrevista, doctor, se había probado una pastilla que si mal no recuerdo eh, Paxlovid eh. uh -huh. es de Pfizer eh, sí oh. es de Pfizer esa pastilla Remdesivir que es de Gilead exacto esas pastillas para qué son eh, útiles o, o cómo bueno, se deben usar importante que el público sepa que tanto para covid como para influenza hay medicamentos o sea, el, ah, okay. el, las vacunas eh, previenen complicaciones pero eh, ambas enfermedades tienen su tratamiento. En el caso de COVID hay Paxlovid, para la población hay criterios específicos de su uso, igual en, en personas vulnerables, ¿no? Sí. Eh, y, eh, importante, no se puede usar en, embaraz, en embarazadas. El, y en influenza, pues hay Oseltamivir, hay, hay un nuevo medicamento, pero hasta ahora. O Celtamivir es el tratamiento de elección para la población también con riesgo alto de complicaciones, y ambos tratamientos son eficaces para prevenir hospitalizaciones, intubaciones, muerte, etc. Toda la infraestructura que se creó durante la parte más aguda de la pandemia sí. en materia de ventiladores, de espacios especiales, ¿Esa se mantiene? ¿Qué es lo que se ha hecho en el sistema público de salud con todo, toda esa infraestructura que ganamos? Sí, claro. Bueno, el, el equipamiento mejoró y se está utilizando en, difer en diferentes hospitales. Es decir, se expandió la capacidad instalada para atender enfermos, sobre todo enfermos en estado crítico, eh, que fue para lo que se compraron y se consiguieron los eh, ventiladores mecánicos. ¿Tenemos alguna información sobre alguna otra amenaza de virus o de, o de algo que nos pueda dejar alerta sin que cunda el pánico? Los virus siempre van a representar una amenaza a la población mundial. El, son fenómenos naturales parecidos eh, en mucho a lo, por ejemplo, a los terremotos Así es. o a un tsunami. Así Sin es. embargo, son más catastróficos aún porque su duración es mucho mayor que un terremoto, mucho mayor que, un, eh, que el peor de los terremotos o el peor de los tsunamis y por tanto eh, representan una de las amenazas naturales más grandes que pueda tener la especie humana. Al decir naturales el, quiere decir que no hay uno o dos responsables. Hay muchos virus potencialmente pandémicos y que la población mundial y que la ciencia eh, conoce, obviamente puede haber desconocidos completamente, inesperados, ¿no? como fue el SARS CoV-1 y luego el SARS CoV-2, cuando uno esperaba influenza H5N1, eh, porque tiene una alta letalidad en las pocas personas que se han infectado con esta, eh, sub, este subtipo del virus de la influenza, H5N1. Así es. El, eh, su poder de transmisión eh, no ha crecido y es muy bajo y por eso no ha, no ha representado un problema a nivel mundial, pero es un virus bajo vigilancia por los organismos internacionales y por todos los países del mundo. El, hay otros coronavirus también en quienes eh, se eh, pone una particular atención, pero hay otros virus eh, eh, que están... Eh, eh, siendo un problema en algunas regiones como ha ocurrido históricamente. Así es. En los últimos 30 años ha habido decenas de nuevos virus, se llaman virus emergentes o decenas de virus reemergentes, es decir, virus que ha, o bacterias que han causado un problema en algún momento, luego el, su impacto ha disminuido y nuevamente resurgen o reemergen como un problema de salud pública. Pero lo más importante, Genaro. Eh, para un país es fortalecer el primer nivel de atención. ¿Cómo Exacto. prepararse bien para enfrentar un, una nueva pandemia por un virus respiratorio que son los más temidos por su capacidad de transmitirse eh, de, de persona a persona? De persona a persona, eh, a través de, del aire, ¿no? de las gotitas pues de, sí, que se expelan. El. La mejor manera para protegerse contra una potencial pandemia es fortalecer el primer nivel de atención. Y es lo que justamente está haciendo el gobierno con la federalización del sistema nacional de salud en los 23 estados que han firmado ya el convenio de adhesión al IMSS Bienestar y que el IMSS Bienestar está coordinando el, la eh, el, la federalización y, por tanto, la implementación del sistema de salud en estos 23 estados. Y ese fortalecimiento de los centros de salud que hay en cada uno de, una de las entidades federativas, con infraestructura, es decir, rehabilitándolos físicamente, con el equipamiento mínimo que debe tener, con el personal capacitado para atender a las personas y con los insumos, estas cuatro. Eh, características y variables importantes y que no falten, que ese es el, el propósito del presidente y que todos estamos trabajando para ello, sí. y que también confío que lo vamos a cumplir antes de terminar en nuestros encargos, el, es la mejor manera para prepararse contra una pandemia. Y yo espero que se... Es la infraestructura se pública de salud, la que hay que... La infraestructura reforzar. de salud pública. El, cuando hablo del sistema, la federalización del sistema nacional de salud, estoy hablando del sistema público de salud. En estos momentos, esa infraestructura pública, si tú hicieras una valoración, ¿qué tanto ha mejorado en comparación con la que teníamos? Como lo en ha 2020? presentado en las mañaneras el presidente y el maestro Zoé Robledo. El ya se ha avanzado muchísimo en varios de los, por lo menos 10 estados de los 23 que se han adherido, se ha avanzado mucho en los cuatro rubros, ¿no? incluyendo insumos, con un porcentaje muy alto ya de cobertura, con equipamiento, con recursos humanos. Lo de recursos humanos, como lo ha dicho el presidente una y otra vez, es difícil de conseguir médicos especialistas. Y los que hay se quedan en las ciudades grandes Así o es. en la zona metropolitana del Valle de México, o en las eh, ciudades eh, grandes más importantes en cuanto a número de población, economía, etcétera, eh, del país. Eh, eh, aún con todo ello, eh, se ha conseguido ya en muchos estados cubrir la parte de recursos humanos, que quizás es una de las partes más difíciles de cubrir por todo lo que se ha dicho. Y si uno hace una evaluación, todavía tenemos un sistema de salud en muchos lados, eh, con la secuela que nos han dejado los gobiernos anteriores de la prácticamente destrucción de la infraestructura, de la atención en estos cuatro rubros que yo Así ya es. los mencioné. ¿no? E infraestructura física, sin mantenimiento, equipamientos pobres o equipos viejos, algunos ya obsoletos, eh, con pocos recursos humanos y con insumos incompletos. Esto es lo, la pretensión que tenemos de, de que de aquí al 21 de marzo tengamos ya un sistema de salud fortalecido, sobre todo en el primer nivel de atención, que es donde se atienden más del 85% de los problemas médicos por los que un, una persona acude a buscar atención clínica, atención médica eh, en México y esto va a ayudar también a disminuir el impacto que hasta ahora han tenido los eh, consultorios adyacentes, por ejemplo, a las farmacias Exacto. y que mucha gente los busca. Eh, en parte ha sido por todo todo lo de pauperado que ha, ha sido el sistema de salud con los gobiernos anteriores y no nos cansaremos de decirlo porque así es. Y que también la pandemia nos ha impedido que este eh, fortalecimiento del sistema de salud, sobre todo en el primer nivel, haya sido más rápido como hubiésemos querido. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Gustavo. Ya se nos fue el tiempo, pero les agradecemos mucho y le agradecemos mucho al doctor Reyes Terán que haya estado en esta emisión de versiones públicas. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. gracias. A los 21 años, como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.